Hola, yo soy Patricia Soto Garrido. Tengo acá una empresa familiar. Nosotros reciclamos, trabajo acá con mi familia. Bueno, yo aquí soy la jefa. Yo soy la que mando aquí, soy la que dirijo todo esto, soy la que recibe la mercadería, soy lo que digo que acá se limpia esto, no se limpia, cómo va la mercadería hacia afuera, hacia los proveedores. Hago muchas cosas, estoy todo el día, se puede ir los demás y yo quedo trabajando igual, me dan a veces las 10, 11 de la noche, viendo que esto esté todo ok y todo bien. Cuando quise más ya aprender a manejar fue a los 20 años y fue curioso porque tenía un vecino que tenía 14 años y él manejaba micro, el papá tenía micro y manejaba micro y él un día me dijo, yo te enseño y yo quedé así, ¿no? Puede ser y me dijo, sí, yo te enseño y ahí aprendí a manejar y él me enseñó y así saqué mi primera licencia. Bueno, el trato es, no es bien mirado una mujer que maneje porque otro chofer o otra persona que tenga otro camión, un chofer no te va a mirar igual, es como que no se sienten bien, no dicen, ah, tú manejas camión. Sí, le digo yo hago de todo, reparto mercadería, voy a buscar y todo y manejo, pero bueno, allá ellos. Pero yo lo hago, no sé, me siento bien yo, sintiéndome bien yo creo que está todo bien. Bueno, que todas las mujeres se atrevan a hacer lo que yo estoy haciendo. Y bueno, y ahí los vamos a ver más adelante, a lo mejor en la carretera, no sé, pero por ahí lo iremos a encontrar. Un saludo para todas las mujeres de Chile.